personas de la tercera edad y personas con discapacidad entran gratis. El estacionamiento es de 30 pesos para que tengan la información. Y pues bueno, vamos a entrar. Mm-hmm.
¿De dónde nos acompañan? De aquí de Durango. ¿De aquí de Durango? Sí. ¿Ustedes hacen el pan aquí? Sí. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Y hay de todos sabores? Sí, hay de nata, de nuez, de cajeta, de queso, queso con salsa mora, gorditas de nata, corbatas, pizza. ¿Todo está rico? Todo está muy rico. Excelente. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Lupita. ¿Lupita? ¿Y a dónde quiere mandar un saludo? ¿Mande? ¿A dónde quiere mandar un saludo? A todos. ¿A todos? Sí, saludos a todos. Ok, gracias, Ándale, que te lo vea bien, adiós. ¿Dónde está su mami? En el cielo. ¿Ah, sí? Sí. Ok. ¿En el cielo? Sí, en el cielo. Ah, ok. ¿Cómo van las gorditas? 3.80 para usted. Ok. Ahorita nos damos la vuelta. Dele. Gracias, Sí, aquí lo esperamos cuando guste. Hasta luego. ¿Dónde? Un saludo para todo Durango. ¿Dónde viene usted? De Juárez. ¿De Juárez? Sí. Un saludo, pues. Gracias. Sí, ok. ¿Cómo se llama? Samuel. ¿Samuel? ¿De dónde es Samuel? De Nuevo Durango. ¿De dónde? De Nuevo Durango. Ah, sí. Ok, ¿qué anda comprando? Un churro. ¿Un churro? ¿Dónde quiere mandar un saludo? A mis papás y de Itán. Ahí, voltea para allá. Órale. No, pues, ahí estamos, Ándale. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo va la venta de tamalitos? Ahí va, tranquilamente, pero ahí va. ¿Ahí va? Sí. ¿De dónde viene usted? Estado de Puebla. ¿Puebla? Sí. ¿De qué sabores trae los tamales? Tenemos de pollo rojo y de puerco verde. Ok, ¿a dónde quiere mandar un saludo? Pues aquí a todos los de Durango, que nos visiten. Que vengan a comprar los tamalitos, ¿verdad? Sí, que vengan a visitarnos, a probar los ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. ¿Qué oferta les va a poner si vienen? Pues la misma que nos dio el dueño. ¿Sí? Si llevan 5 a 5. Nada se crea. No, muchas gracias, Que tenga buena venta. Igualmente, que vaya bien. ¿Qué tal? ¿De dónde nos acompañan? De aquí. ¿Ah, son de aquí de Durango? Sí. ¿Bailaron ahorita? Sí. Ah, excelente. ¿Y qué tal les fue? Pues bien. ¿Estuvo chido? Sí. ¿Estudian en algún cobacho o dónde están? No, es un cobacho. ¿Ah, sí? Ah, ok. ¿Dónde quieren mandar un saludo? Pues a mi mamá. ¿A dónde? ¿Dónde quieren? ¿A sus amigos? ¿Saben? A sus papás. ¿A su mamá? A mi mamá. ¿Y dónde está su mamá? Trabajando. Bueno, ¿y cómo se llama? Dorando. Ok, un saludote. Gracias, Que estén bien, fácil y bonito. Bye.
estilo Michoacán. Van saliendo las gorditas. ¿Cómo cuántas hace diarias de estas? 100. ¿100? Ya le sabe, ya. Aparte las chiquitas. ¿Dónde? Aparte las pequeñitas. ¿Las chiquitas? ¿A dónde quiere mandar un saludo? A la gente de Tula. Ah, gracias, ¿eh? Que tenga buena noche. Adiós. ¿Qué se llama usted? Celeste. ¿Celeste? ¿Y aquí qué es lo que venden? Bueno, vendemos mezcal, vendemos cremas de mezcal, también mezcal de sabor. Este mezcal está, lo trajimos de Nombre de Dios y de aquí lo preparamos. Es mezcal cenizo, con el 46% de mezcal cenizo. Y de todos estos mezcales, ¿cuál es el que más recomienda usted? ¿Cuál es el más rico? ¿El que más se llevan? El que más se llevan mucho el de piñón, también el de café, el de crema irlandesa también. Ok, ¿este azulito que está así como...? Sí, es de mora azul ese. ¿Mora azul? Sí, y está, tenemos... ¿Sí? Sí, también se lo llevan y también el mojito que ya lo tenemos preparado. ¿Mojito? ¿Sí? ¿Viene siendo este, verdad? Sí, ya lo tenemos preparado ya para que nada más lo prueben. También se llevan mucho el de sandía. ¿El de sandía? Okay. ¿Y a dónde quiere mandar un saludo a usted? No, pues a nadie. Bueno, ok, muchas gracias, ¿eh? De nada. Hasta luego. Va a jugar a estas maquinitas, a ver qué se saco. ¿Nada? We'll be right back.
Mm-hmm.